Muy bien, pues en primer lugar, Ivan Gunther es cineasta e hijo de Roger, y es hombre de teatro y de cine. Ivan Gunther es sensible a los temas ecológicos, sociales y societarios que se empeña en integrar a los documentales y anuncios que ha dirigido o que produce. Recientemente ha estado explorando campos de la escritura y la fotografía y buscando captar la vida tal cual como es, natural y sin pretensiones, y al mismo tiempo onírica y llena de símbolos que remiten a nuestro inconsciente. También se dedica a la promoción del arte, considerándolo un lenguaje accesible para todos y fomenta la apertura al mundo, la reflexión y la conciencia de la complejidad de la realidad. Acompaña a Yves Ángel Aurelio González Amozurrutia, archivista y curador independiente que ha ocupado importantes cargos en la Biblioteca de Archivo General de la Nación y en la Presidencia de la República. Publicó en enero de 2020 un artículo en torno a Juan García Ponce y su mirada en el arte en la revista Bicentenario del Instituto de Investigaciones Históricas José María Luis Mora. Fue miembro fundador y profesor de 1992 a 2000 de la Licenciatura de Ciencias de la Información Documental de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde desarrolló los programas de estudio de las asignaturas de especialidad de archivonomía e introducción a las ciencias de la información documental. Desde 2003 es miembro del Grupo Académico para el Estudio de la Prensa Histórica, donde participa la Biblioteca Miguel Lergo de Tejada, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Oaxaca. Actualmente es jefe del Departamento de Atención al Público Certificado de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, de la Secretaría de Hacienda y del Crédito Público. Y bien, el trío se corona con Esteban García Ponce Broso, arquitecto de formación, es profesor y tutor del posgrado en Historia del Arte de la UNAM e investigador del Museo Macay Fernando García Ponce. Es también hijo del gran pintor García Ponce. Esteban García Broso es doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un máster en Estudios Asiáticos y Africanos por el Colegio de México, además de una licenciatura en Letras Clásicas por la Universidad de Montreal. Fue invitado postdoctoral del Getty Research Institute en Los Ángeles, California, del 2013 al 2014. Y bueno, ha participado también en proyectos como Summer Research Academy en 2012 y Connecting Art Histories, también financiados por la Fundación Getty en 2016 y 2017. Su libro, Nagas, Nagini y Grotescos, Púlpitos Barrocos de la India Portuguesa como Triunfos Ibéricos contra la Idolatría, fue publicado por el Instituto de Estudios Estéticos de la UNAM. Pues bien, muchas gracias a todos por aceptar esta invitación. Paso con muchísimo gusto la palabra a Yves, quien podrá dar una breve introducción y darnos un poco el mapa de trayectoria de esta conversación. Y de nuevo, muchas gracias a todos los escuchas y no olviden apagar su micrófono. Muchas gracias. Bueno, pues hola, muchas gracias a todos y primero bienvenidos. Estoy viendo en la pantalla que están conectados puros amigos, entonces un saludo. Y la intención de esta plática era justamente hacer una conversación cálida, seria, pero un poco informal a que se pudieran platicar y pudiéramos conversar, ¿no? La idea principal es hacer un marco histórico un poco alrededor de lo que fue la generación de la ruptura, cómo llegó el surrealismo francés a México, su influencia y los escritos de Juan García Ponce en especial y la importancia de la crítica. Para mí, pues como saben, obviamente es un gran gusto haber hecho esta exposición. Les agradezco a todos, en especial a Ángel, a Esteban, a Ingrid y a toda la embajada y a todo el personal y equipo del instituto por haber hecho esto realidad, a la Galería Especta. Y pues miren, de verdad, aprovechando que estamos así, todos los que conozco que son amigos, pues así como muchas, muchas gracias de corazón. Y yo paso la
la voz de Esteban, que va a empezar a contarnos un poquito de este marco histórico. Seguido, Ángel, nos va a hacer el favor de comentar más en específico de la ruptura y de los escritos de Juan García Ponce, quien fue un crítico muy importante y gracias a quien también se formaron tanto el grupo de los nueve pintores como más tarde el Salón Independiente y toda esta generación. Entonces, dejo voz a los expertos. Al final de esto vamos a tener una serie de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, manden sus notas en el chat. Ahorita nos vemos. Perfecto, pues muchas gracias, Yves. Primero, antes que nada, decir que me da muchísimo gusto estar aquí para platicar de tu padre, de Roger von Gunten, ¿no? Para mí, pues, forma parte de mi vida también, porque aunque nosotros no fuimos amigos de pequeños, la figura de Roger siempre estaba presente, ¿no?, en las pláticas entre mi padre, mi madre, etcétera, además de que tengo todavía cuadros de tu padre colgados aquí, ¿no? Y por otro lado, pues hay cierta afinidad también propia, ¿no?, con la pintura de tu padre. No sé si es un lado canadiense o no sé, ¿no?, pero la cuestión de la naturaleza, a la que entraré un poquito más adelante, pues es muy cercana a mí, ¿no? Y también su forma, yo creo, no creo que me equivoque, de ver el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajo mucho con imágenes y quisiera ver las imágenes de von Gunten, por lo que preparé una presentación, y voy a leer un texto sencillo, ¿no? Pero que voy a tratar de hacerlo más ameno posible, ¿no? Entonces, en un momento voy a compartir la pantalla. Me gustaría, claro, evidentemente, ¿no?, además de ahí va Ángel, ¿no?, o sea, agradecer la Embajada de México en Francia, en particular a la embajadora Blanca Jiménez Cisneros. También a René Señas, el agregado cultural, ¿no?, a Ingrid Arriaga, que es la responsable de exposiciones del Instituto Cultural de México en Francia, así, claro, como todo el equipo, ¿no? Entonces, voy a compartir ahorita pantalla. Les voy a preguntar si funciona. Si me permiten un momentito nada más el tiempo de compartir con ustedes. Muy bien, espero que se vea todo. Si hay algún problema, por favor, avísenme. Puse aquí un título que es Roger von Gunten, Far Away So Close, ¿no? Yo creo que se me ocurrió casi en esta mañana, ¿no?, porque es una relación que yo tengo con Roger, ¿no? A la vez está lejos porque está en Tepoztlán, pero a la vez lo siento muy cercano, y también porque siento que mucho de la obra y de la vida de von Gunten tiene que ver con el viaje, ¿no? Y por otro lado puse aquí, soy Esteban García Ponce, así me conocen en el mundo artístico, en realidad soy Esteban García Brosó por el apellido paterno, pero por otro lado pues me gusta en este momento poder recordar a mi padre a través de este apellido, ¿no? Preparé una presentación, bueno, dice Yves aquí que son muchos amigos de la familia, pero preparé la presentación un poco pensando en gente que no conociera a Roger, ¿no? Entonces, empiezo. Roger von Gunten nació en Zúrich el 29 de marzo de 1933. Abandona Europa en 1957, antes de sus 25 años, para instalarse en México, país del que tomó la ciudadanía en 1980. Se asimiló a su país de adopción de manera tan definitiva que aunque se conozca su origen extranjero, hace mucho que es imposible concebirlo en México de otra manera que como un pintor mexicano. Sin embargo, lo que se conoce en México como la generación de la ruptura, a la que von Gunten perteneció desde sus inicios, ha suscitado numerosos debates alrededor de la idea de arte nacional y arte extranjero, que toman un sentido particular en lo que concierne a von Gunten precisamente por sus orígenes suizos. Por ello, me gustaría tejer un poco sobre el tema de los próximos, sobre el tema de lo nacional y lo extranjero en el arte mexicano en los próximos minutos, si bien apegándome lo más posible a la obra del artista. Me parece que la mejor manera de abordar la obra de un artista como von Gunten es analizar los aspectos formales de su pintura,
aún si existe Recording una, is on. Aún si existe una tendencia creciente a ocuparse de todo lo que es periférico a la obra de arte, como su materialidad, los coleccionistas que se interesan en ella, las políticas culturales que permitieron su éxito público o, al contrario, su caída en el olvido, y más recientemente, las implicaciones que puede presentar desde un punto de vista postcolonial. En mi opinión, se trata de derroteros todos muy interesantes, pero no creo que debamos abandonar la cuestión del análisis formal en arte. En lo que concierne a von Gunten, él mismo expresó su desconfianza hacia toda interpretación demasiado teórica y periférica de su pintura, insistiendo precisamente en el carácter inmediato de la obra. Así nos dice, abro la cita, queremos un lugar para hablar de pintura los que pintamos. Pintar es un oficio y no una materia teórica o académica. Si el arte se comparara con un mar, nosotros vivimos en él como sus habitantes, mientras los historiadores de arte, curadores y demás académicos no hacen sino navegar en su superficie. Ellos conocen las distancias, nosotros del sabor de su agua, y nos parecen aberrantes sus pretensiones de controlar nuestras estancias y movimientos en el elemento que nos fue dado como natural. Cierro la cita. Ello no quita que existen críticos de arte, de los cuales von Gunten se sintió mucho más cercano que otros. Es en particular el caso de Juan García Ponce, que fue uno de sus grandes amigos. Debido a la proximidad que existió entre ellos, uno puede imaginar que von Gunten aceptó de buena gana el juicio que García Ponce emitió sobre su obra en los años 60. Como a todos nosotros, no le escapó a García Ponce que el rasgo más inmediato de la obra de von Gunten es una cierta inocencia ligada al hecho de que prácticamente todas sus obras, inclusive las más abstractas, la idea de naturaleza parece omnipresente y que en medio de esta naturaleza aparecen frecuentemente figuras de mujeres, desnudas o vestidas, cuya felicidad despreocupada podría sin duda hacernos pensar en la Eva de antes de la caída del paraíso. Frente a los cuadros y los grabados de von Gunten, es difícil, en efecto, no sentirse inmediatamente proyectados hacia un estado de existencia cercano a la supuesta simplicidad de los orígenes, individuales o colectivos. Un estado en que los animales, los seres humanos y aún los elementos naturales compartirían la misma dulce despreocupación, comunicándose inclusive los unos con los otros en un estado de beatitud generalizada. El hecho de que entre estas mujeres y estos animales aparezcan igualmente seres mitológicos, entre los cuales el más importante aquí es sin duda la sirena, acentúa la impresión inmediata de un universo en el que todo sería inocente e infantil. El título escogido para esta exposición, que me parece precioso, Sirenade, es de hecho una palabra en la que confluyen la sirena, la serenidad y la serenata, y con ello la idea de feminidad, de calma y de musicalidad. No obstante, Juan García Ponce señaló igualmente el escollo, precisamente, puesto que se trata aquí de sirenas, que podía significar el aceptar con demasiada facilidad la aparente inocencia de los cuadros de von Gunten. En efecto, el escritor señalaba en Nueve Pintores Mexicanos, abro la cita, abreviando, pintar en un estado de inocencia, pintar con la difícil simplicidad del que cree que solo pintó lo que vio. Ay, no. Parece ser que no se ven las imágenes. A ver. Está parada la presentación. Sí. Ay, qué lástima. Entonces nada más tienes que activarlo. ¿Ahorita ya se ve o no? Seguimos congelados con la carátula. Ahí se ve, ahí ya está avanzando. ¿Sí lo ven? Sí, lo vemos en chiquito, pero tal vez lo puedes activar como diapositiva, Esteban, abajo. Ajá. De donde dice notas, comentarios, ahí a la derecha, donde está tu cursor, a la derecha, ahí. Aquí. Ahí. Así lo tenía, según yo, pero no funcionó. ¿Y ahorita entonces, sí lo ven? No, todavía no. Ay, qué lástima, Dios. Bueno. Pero bueno, ahora ya estamos viendo la imagen, porque estábamos en la portada. Ok, así ven, aunque no sea tan... Sí, pero a ver, déjenme ver. Sí, pero a ver, dale clic otra vez abajo, a la derecha. A la o derecha. Tal vez en vista. Ok.
Arriba. Ahí donde le estás dando clic debería de funcionar. Aquí, en esta cosita, presentación con diapositivas, ¿verdad? Exacto. O vista referencia, ok. No, así. No, a la derecha. Ahí estás, perfecto. Ahí estoy, perfecto. Yeah. Bueno, hablando, regresando un poco, simplemente von Gunten, la ruptura, los murales de Osaka de 1970, con ahorita regresamos a los miembros de la ruptura, ¿no? El lado del color y de la pintura abstracta en von Gunten, la cuestión de la inocencia, cómo es fácil creer que se trata de una pintura inocente, ¿no? En particular por las mujeres que parecen dialogar con los animales y en un estado de inocencia, estos seres mitológicos como las sirenas y las serpientes, que también contribuyen a este como ambiente de cuento de hadas infantil, etcétera, pero la cuestión de la inocencia, ¿no? Y lo que decía, iba a leer ahorita la cita de Juan García Ponce, ¿no? Que es un escollo que hay que tratar de evitar, ¿no? Entonces digo, en efecto, el escritor señalaba en 9 pintores mexicanos, abro la cita, abreviando, pintar en un estado de inocencia, pintar con la difícil simplicidad del que cree que solo pintó lo que vio, aunque la imagen que nos ofrece resulte totalmente personal y diferente, tal como ocurre con los niños, es una de las grandes aspiraciones de todo artista. Sin embargo, la misma condición del artista es una condición opuesta a ese estado de inocencia natural. Cuando un artista parece estar entregándonos en sus obras la imagen natural, el producto de su inocencia, esta es en realidad una inocencia recuperada. Es una inocencia a la que se llega mediante un riguroso ejercicio de voluntad creadora. Cierro la cita. Por otro lado, en la aparición de lo invisible, nos dice igualmente Juan García Ponce, abro la cita, muy pocas obras contemporáneas son tan claramente producto de la contemplación como la de Roger von Gunten. Tal como nos lo muestra su obra, von Gunten es un pintor para el que el mundo descansa en su visibilidad. Cierro la cita. De ello resulta que si lo que se puede ver en la pintura de von Gunten es una imagen del paraíso, es igualmente cierto que esta imagen no se desprende jamás de la naturaleza, tal como el artista la percibe, mientras que las mujeres que la habitan se definen por un erotismo y una sensualidad por completo encarnadas, como Jaime Moreno Villarreal ya también había señalado. Todo ello es quizás más particularmente evidente en las telas de los años 60 y 70, que parecen inspirarse directamente en las escenas de la vida bohemia que tuvieron la fortuna de poder vivir los artistas del círculo de élite un tanto decadente que fue el de la llamada generación de la ruptura, a la cual von Gunten se asimiló muy pronto, después de su llegada a México. En algunas de estas telas podemos adivinar vislumbres de estas fiestas míticas en que el alcohol fluía generosamente y que desbordaban a veces en los jardines de las casas de algunos pintores y escritores que todavía podían permitirse en aquel entonces los que se dedicaban al arte. Pero, si es verdad que para nosotros los mexicanos von Gunten es indiscutiblemente mexicano, me parece que desde un punto de vista europeo es difícil no ligar el abandono de su Suiza natal con el deseo de huida que empujó a numerosos pintores y escritores de final del siglo XIX y de principios del siglo XX, empezando por Gauguin, a alejarse de una Europa cuyo pragmatismo y racionalidad se convirtieron rápidamente agobiantes para toda alma romántica, retomando aquí a propósito y de manera por completo anacrónica la bella expresión de Albert Béguin en su libro El alma romántica y el sueño. El hecho es que, si al llegar a México von Gunten quiso dejar Europa tras él, el demonio de la huida parece haberlo poseído a lo largo de su vida. Hay numerosos momentos donde parece haber querido abandonar México como una vez detrás a Suiza. Quería preguntarles, sí cambió la imagen, ¿verdad? Sí, sí cambió. Perfecto, muy bien. Tal es el caso, me parece, de su repentina salida hacia la provincia de British Columbia, en Canadá, destinación hacia la cual partió acompañado de su familia, buscando, uno imagina, una naturaleza todavía más pura y salvaje que la de México. También está el famoso viaje a Indonesia, que hiciera muchos años después, entre 1998 y 1999,
y que parece haber tenido una importancia capital para el artista. De este viaje, me parece que percibimos claramente muchos ecos en la exposición de la Galería Spectra que se presenta en estos momentos en el Instituto Cultural de México en Francia. En lo que respecta a esa tendencia a la huida hacia destinaciones exóticas, entre comillas, con relación a Suiza, aun si actualmente es precisamente Suiza, que von Gunten dice considerar como un país exótico, me parece significativo que el primer reflejo que tuvo von Gunten al llegar al puerto de Manzanillo, en México, durante los años 50, fue pensar en el aduanero Rousseau, cuando constató que la vegetación tropical que había visto en sus obras existía en efecto en México, aun si se encontraba mezclada de algunos árboles que no eran tan exóticos. Todo ello parece haber significado cierta decepción para von Gunten, al menos según se desprende del testimonio escrito. Por otro lado, también es significativo que cuando Homi García Ascot le preguntaba en 1976, aunque el libro fue publicado en el 78, a von Gunten, de qué manera se definía él mismo como pintor, este le respondió que no sabía si considerarse como un expresionista, mientras que a veces llegaba inclusive a preguntarse si no era un surrealista de puntillas, entre comillas. A decir verdad, si eso hubiese sido posible cronológicamente, uno no se hubiese extrañado de encontrar en el libro de André Breton, El arte mágico, L'art magique, una obra de von Gunten, al lado de los Gauguin, Rousseau y Odilon Redon, en los cuales el famoso escritor francés vio los precursores de todo lo que el surrealismo defendió en materia artística. Como se sabe, L'art magique, el libro de Breton, estaba dedicado a dilucidar el papel de la magia en el arte e incluye un gran número de objetos de arte europeos y extraeuropeos como ejemplos de esta relación. De hecho, Breton realizó una encuesta sobre este tema en la que incluyó a Leonora Carrington. La primera edición del libro, siendo la del Cercle du Livre de 1957, el año de la llegada de von Gunten a México. Hay que decir, además, que si se tuviera que hacer la historia de la vida de von Gunten desde el punto de vista europeo, se lo podría fácilmente relacionar con la multitud de pintores y escritores que se sintieron atraídos por la tierra mexicana, la cual, desde la visita de Antonin Artaud en 1937 y la de André Breton en 1938, pasaba por guardar un poder tan misterioso como mágico, y cuyas fuerzas vivas había que hacerse consciente. Si bien es verdad que von Gunten está mucho más cercano, tanto en espíritu como formalmente, de los expresionistas alemanes que de los surrealistas, aún los que se instalaron en México, como Leonora Carrington, Remedios Varo y Wolfgang Pahlen, se podría, sin embargo, intentar algún día un acercamiento, al menos eso me parece a mí, entre su espíritu como pintor y el de Edward James como arquitecto. En efecto, bueno, como arquitecto o como ideador de una ciudad, ¿no? En efecto, la empresa arquitectona de Xilitla, sin duda, tiene muchos puntos en común con el espíritu de huida y la búsqueda de una naturaleza envolvente e intocada y llena de presencias mágicas y mitológicas como las que se reconocen en la obra de von Gunten. Por otro lado, no deja de ser significativo que Artaud, además de su fascinación por México, se interesara por el teatro balinés, mientras que sabemos que Pahlen llegó a México pasando primero por la provincia de British Columbia, donde lo llevó su interés por el arte Kwakiutl y de los Haida y Tlingit, ¿no? Tengo muchos problemas con la pronunciación Kwakiutl, que es el nombre aceptado ahora de los Kwakiutl, ¿no? Así es que lo siento. Si bien todo ello podría ser el fruto del azar, no dejan de ser significativos la forma en que von Gunten estuvo atraído por los mismos campos magnéticos que atraparon a los surrealistas en su tiempo. Pero si la relación entre von Gunten y el surrealismo puede ser discutible a pesar de la propia declaración de von Gunten, lo es menos, sin duda, su relación con el expresionismo alemán, en particular con el uso tan peculiar que tiene del color. En efecto, como ya también lo señalaba Jaime Moreno Villarreal, es sin duda por su manera tan peculiar de agenciar los colores cálidos y fríos, aunque siempre parecen predominar estos últimos, que von Gunten logra restituirnos a las fuerzas primordiales de la naturaleza, acercándonos a ella y abriéndonos no solo el ojo exterior,
sino también la mirada interior hacia la belleza original de la naturaleza, en el sentido casi metafísico del término. Así podemos contemplar de otra forma sus bosques tropicales, sus océanos, sus montañas, sus ídolos y sus espíritus, los cuales están inminentemente marcados por el erotismo femenino, exactamente, me parece a mí, como sucede con algunas telas de los expresionistas. Sea como sea, es este, sin duda, el fruto del aprendizaje de los años que von Gunten recibió de los discípulos de Johannes Itten, quien era entonces director de la Escuela de Artes y Oficios, o Kunstgewerbeschule, de la ciudad de Zürich, en la que estudió en sus años mozos. Me parece que, aunque no se haya hablado mucho de ello, al menos en mi conocimiento, se pueden ligar ciertos de los aspectos de la pintura de von Gunten con algunas de las obsesiones características de los expresionistas y aún de los surrealistas, en particular en lo que toca aquello que se conoce como primitivismo en el arte europeo, después del libro de Robert Goldwater, Primitivism in Modern Art, y de la famosa exposición que tuvo lugar en el 1984 en el MoMA de Nueva York, Primitivism in 20th Century Art. Y esto no tanto porque von Gunten tome prestadas, porque no lo hace, formas extraeuropeas, como se quiso acentuar en aquella exposición, sino precisamente como una búsqueda de fuerzas primordiales, las fuerzas primordiales que parecen conllevar tanto el mito como la naturaleza en oposición a la razón y el pragmatismo que cunden desde hace ya siglos en las ciudades europeas u occidentalizadas. Ya que estamos en Francia, bueno, que yo esté en México ahora, pero hablando para Francia, me parece que el reciente libro de Philippe Dagen, Primitivismo, una invención moderna, que apareció en el 2019, puede dar algunas pautas interesantes para entender la pintura de von Gunten desde un punto de vista europeo. En todo caso, creo que tanto los surrealistas como los expresionistas hubieran estado de acuerdo con estas frases de von Gunten cuando Jomi García Ascot les preguntaba si había algún pintor del Renacimiento que lo hubiera marcado. En vez de citar algún nombre, como Rafael o Leonardo, von Gunten respondió lo siguiente, abro la cita. Voy a mencionarte todo un mundo glorioso de arte antes y fuera del Renacimiento, pues este no fue sino un episodio, aunque también glorioso a su manera, de la historia europea, un mero parpadeo del tiempo en un lugar muy reducido. ¿Para qué atascarse con ese fenómeno puramente local si hay los egipcios, los negros africanos, las grutas de Lascaux, los chinos con sus dinastías, los esquimales, los canacas y todos esos grandes artistas indígenas del continente americano? Escaparon al Renacimiento y a los historiadores. ¡Qué libertad y qué espacio para que sople el viento! El Renacimiento parece entonces más bien otra de esas pretensiones europeas, y lo que sigue parece un Weltschmerz de la perspectiva y el acabado fin. El acabado como símbolo de calidad. Cierro la cita. Dicho lo último, me parece importante entender que la pintura de von Gunten es ante todo una pintura individual y que no se ciñe precisamente a ninguna escuela sino la propia. Y es en ello, sin duda, que encaja a la perfección con lo que se conoció como la generación de la ruptura, precisamente porque nunca fue un movimiento sino una conjunción un tanto aleatoria de pintores cuyo mayor deseo era pintar lo que quisieran sin tener que obedecer a ninguna autoridad y mucho menos aquella que pretendiera supeditar la pintura a algún tipo de mensaje político o de otra índole. La religión de los pintores de la llamada ruptura era ante todo la pintura, o al menos eso me parece a mí, razón por la cual precisamente muchos de sus integrantes se decidieron por la abstracción, ya fuese emocional, como la de Fernando García Ponce o Lilia Carrillo, o bien formal, como la de Rojo y Felgueres, para retomar la clasificación que Manrique dio de ellos en los 60. Ahora bien, dejo para más adelante para nuestra discusión la idea del papel que pudo haber jugado en la eclosión de la ruptura en México el surrealismo, pero quisiera recordar que Günter Guerzo, a quien se consideraba un precursor de la pintura abstracta en México, frecuentó asiduamente la casa de Benjamin Perret cuando se exilió en México durante la guerra. ¿Y qué decir de Wolfgang Palen?
Por supuesto, von Gunten no tiene a priori nada de un pintor abstracto, aunque quizás Ángel Aurelio nos diga algo al respecto más adelante. Por el momento yo quisiera simplemente traer a colación una anécdota del tiempo en que von Gunten era estudiante en la Escuela de Arte de la Kunstgewerbeschule de Zürich, según lo contaba von Gunten a Jaime Villarreal. Mientras que él era alumno, se les dio como tarea hacer un títere con la forma de un diablo. Von Gunten lo hizo en color azul porque asoció la idea del fuego, que generalmente acompaña a los demonios, con una flama azul, con la que probablemente se había quemado en la infancia en la estufa de su casa. Aunque no fuera directamente su maestro Johannes Itten, sino solo el director de la escuela, cuando vio el títere le prohibió a von Gunten usar el azul para su diablo, so pena de expulsión. Me parece que esa anécdota es significativa porque, aunque von Gunten haya probablemente debido abandonar su proyecto de diablo azul, la anécdota se le quedó grabada toda su vida. Me parece que, si fue tan importante, revela bien el espíritu de rebeldía frente a todo tipo de autoridad impositiva característico de von Gunten, así como su aptitud a indignarse frente a todo tipo de abuso ejercido desde el poder. Así, poco importa, en última instancia, que en la pintura de von Gunten se reconozcan ciertas tendencias que podrían asimilarse al primitivismo, ya que la suya no es en ningún momento una pintura de imitación. A través de su búsqueda individual, von Gunten logra restaurarnos una visión de la naturaleza que, en mi parecer, tiene algo de panteísta, de pánico y de dionisiaco a la vez. Aunque no sé si referirme aquí a Carlos Castaneda y las enseñanzas de Don Juan, como lo hiciera Jaime Moreno Villarreal, me parece que, en efecto, a la vez que es el resultado de un ejercicio contemplativo, la pintura de von Gunten nos enseña simultáneamente a ver. Hay una estrofa del Bateau Ivre de Rimbaud que me parece traducir bastante bien lo que es la pintura de von Gunten, tanto como su voluntad creativa. Me permito leerla aquí en francés. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème, de la mer infusée d'astres et lactescents, dévorant les azurs verts où, flottaison blême, et ravi, un noyer pensif parfois descend. Cabe decir que el último verso de esta estrofa pareciera corresponder a la perfección a aquella anécdota que von Gunten le contó a Jaime Moreno Villarreal, en la que dice haber padecido una suerte de desdoblamiento, al casi caer de la cubierta más alta de un barco que lo traía de vuelta a México después de un viaje a Europa en 1965. Un ventarrón le arrancó el mapa con el que estaba intentando situar las nubes de Magallanes. Cuando intentó recuperarlo, perdió el equilibrio, sintiendo que el barco se inclinaba. Se agarró de un cable para no caer al agua, pero sintió que una parte de él había efectivamente caído al agua, con la impresión distinta de que, si se veía a sí mismo todavía en el puente, era debido a una suerte de prolongación de la memoria. Al darse cuenta de que él, en realidad, estaba a salvo sobre la cubierta, sintió entonces compasión por su doble, esperando que lograra salvarse del naufragio. Von Gunten cuenta también cómo, años después, sintió que volvía a encontrar a su doble en el estrecho de Lombok, en Indonesia. La impresión fue tan grata que escribió un poema para explicar lo que vivió. Lo reproduzco aquí porque me parece que, en cierta manera, explica la individualidad de su pintura. Abro la cita. El que más me gusta de los mares que he visto, conocido y cruzado, es el mar de Pericos, que se llama así por sus colores y por la estirpe de sus navegantes. Yo soy uno de ellos, el único quizás, y si no debo de ser el más huraño, pues nunca toco tierra, sigo solitario circunnavegando. Estas islas de altos volcanes y playas en que las olas parlanchinas dejan mensajes escritas sobre la arena. Yo vengo de lejos, de un mar de amaneceres reverberantes, donde naufragué, pero pude salvarme nadando, hasta que, en un instante de una manera que desconozco, me fue dada esta barca en cuya borda me hallo encaramado. Aquí estoy, lleno de recuerdos, perseguido por una memoria tan oscura como el mar que he dejado. Las olas me mecen, se le mat pagi, y el mundo vuelve en sí, una vez más en lo redondo del horizonte.
Cierro la cita. Bien, a manera de conclusión, quisiera simplemente anotar que la pintura de von Gunten contiene todos los elementos que le permitieron formar parte de la ruptura. Su individualismo, su extranjerismo, entre comillas, su rechazo del aspecto ilustrativo de la pintura renacentista clásica en general, pero sobre todo su libertad, eran lo opuesto justamente de aquellos postulados que los muralistas, y en particular Siqueiros, habían formulado con respecto a lo que tenía que ser la pintura mexicana. ¿Quiere esto decir que la pintura de von Gunten no tenga incidencia sobre lo social? Yo no lo creo. Me parece que es precisamente porque nos acerca de la naturaleza como lo hace y nos hace ver el valor de lo individual sobre lo colectivo, que la pintura de von Gunten nos llama a resistir con mucha más fuerza que cualquier tipo de pintura expresamente política. En varias ocasiones, von Gunten manifestó su rechazo del poder por haber tenido que vivir en carne propia la forma en que éste puede abusar del individuo, sobre todo de aquel que quiere preservar su pureza moral y mantenerse fiel a sí mismo. No regresaré sobre los episodios de su vida que dieron nacimiento al Cubo No, por ejemplo, encarnación misma de su rechazo frente a todos los abusos del poder. Quisiera también llamar la atención sobre un grabado, que es este que ven, cuyo título es Potencia y Poder, y en el que von Gunten hace una distinción entre el poder que aplasta y la potencia creativa, que es la única que nos puede salvar. Mientras que el poder oprime e impide crecer, la potencia es lo que da vida a todas las cosas y es ella la que da fuerza al artista. Me parece que von Gunten nos invita a contemplar aquella potencia natural que no es, sino la del, en mi parecer, la del dios Pan, el cual, por supuesto, nunca ha muerto, como bien lo vemos aquí. Y simplemente para finalizar, quería mostrar este libro de Jomi García Ascot que tengo en la casa y que abrí ahorita para hacer esta ponencia. Y me di cuenta, ya lo había visto, pero yo creo que se me había olvidado, que estaba dedicado, a pesar de que el libro sea del 78, para mí, para Esteban, por Jomi García Ascot y para toda mi familia, para mi papá, para mi mamá y yo por el propio von Gunten. Así es que ya acabo con la presentación, a ver si puedo salir de aquí fácilmente. A ver. Ahí está. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Esteban. A mí me... No tengo palabras, así como fue una muy, muy bonita presentación. Y sin más, quisiera un poco pasar la voz a Aurelio. Y al final, okay, comentaré algo. Gracias. Gracias a ti. Creo que Aurelio, no te escuchamos. Sí, Ángel, Aurelio, tienes que activar tu micrófono abajo en la pantalla. No, creo que no. Abajo de tu imagen hay varios iconos. Tienes un micrófono y hay que darle clic. No, seguimos sin escucharte. Ángel, ¿nos escuchas? ¿Sí? Si nos escuchas, te sugiero que te desconectes y te conectes de nuevo.
Mientras puedo ir compartiendo tu presentación. ¿Me escuchan ya? Perdón. Ahora sí. Es que sí, no sé por qué la computadora no me dejó desactivar mi micrófono. He tenido problemas porque yo lo quiero desactivar en la computadora y no me lo permite. Pero bueno, ya estoy aquí, les pido una disculpa. Antes de que empecemos a pasar la presentación, les quiero agradecer, obviamente, esta invitación. Es un honor para mí poder hablar del maestro. Ya no se escucha. Me pude acercar a la obra de von Gunten a través de Juan García Ponce. Evidentemente, para mí es un honor poder hablar de ambos y que podamos hacer un recorrido sobre las bases picantes que hay precisamente. Ángel, perdón que te interrumpa, pero necesitamos que te desconectes de la otra computadora porque hay mucho de... A ver. ¿Ya? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Ok, sí. Perdón, disculpen. Entonces, les comentaba que es un privilegio poder hablar de ellos. Antes de pasar a la presentación, me gustaría hablar un poco sobre lo que ya también se había hablado sobre los antecedentes de esta llamada generación de la ruptura. ¿Por qué digo llamada generación? Porque evidentemente, bueno, en México, como ya lo señalaba atinadamente nuestro antecesor, el muralismo en México nace bajo una premisa de los valores triunfantes de la Revolución Mexicana. José Vasconcelos convoca a Diego Rivera, a Siqueiros, a Orozco y a otros muralistas a plasmar en los muros el discurso triunfante de la Revolución Mexicana. De modo que este movimiento, que en su momento tuvo ecos muy importantes, ¿no?, del arte en México, hacia finales de la década de los años 50, también ya había mostrado un cierto, si no llamemos desgaste, sí, unos postulados que ya venían entrando en contradicción con una nueva generación de pintores muy brillantes, que muchos de ellos tuvieron influencia evidentemente en Francia, como el querido maestro Manuel Felgueres, como Lilia Carrillo, como el propio Corsas, que estuvo en Italia, y otros más que iremos señalando. Es muy importante señalar también y rescatar la memoria de Vladimir Kibalkich, que, como ustedes lo saben, fue deportado por Stalin, se asiló generosamente en París, donde tuvo contrato precisamente con André Breton y los surrealistas, aunque nunca firmó el manifiesto. Vladi, hijo de Víctor Serge, perseguido, que también pues, tuvo una estancia muy importante en París, sufrió totalitarismo y llega a México, y junto con, llega a México en 1947, y entra en contacto con un grupo de pintendos, con Alberto Gironella, con Héctor Javier, con Enrique Echeverría, y forman la Galería Price. Esta galería se considera como parte de un movimiento muy importante. ¿Por qué? Porque la Escuela Mexicana de Pintura y el discurso nacionalista, que ya nos había hablado Esteban, era asfixiante. No había espacios en las exposiciones, era un discurso que se ceñía a esto que años después llama José Luis Cuevas la cortina del nopal. Me encuentro en el Museo del Estanquillo, al cual les agradezco el que me tengan aquí
porque más adelante hablaré un poco de la exposición que se llama Vasos Comunicantes, precisamente correspondencias entre Juan García Ponce y Carlos Monsiváis, que reúne a toda esta generación. La presencia, digamos, de las galerías fue muy importante. ¿Por qué? Porque no eran exclusivamente obras, espacios de comercialización, aunque evidentemente era su misión también, sino se volvieron en foros de consulta, en foros de discusiones personales, afectivas, artísticas, entre esta confluencia entre los artistas, entre los poetas. Y estas galerías, la Galería Price, Galería Proteo, la Galería Mirraji, jugaron un papel esencial en esta generación que se le llamó posteriormente de la ruptura, aunque hay que aclarar que este concepto viene un poco de una idea de Octavio Paz, que luego Tere del Conde, una gran crítica de arte, retoma, y van ejerciendo todo un discurso precisamente. Para mí la figura de Roger von Gunten es una figura toral entre todo este movimiento. Ahora sí le pediría que pasáramos la presentación, porque voy a hacer un contexto abreviado para llegar a 9 pintores mexicanos. En 1968 es un año muy importante para este país. Tenemos el movimiento estudiantil, tenemos los ecos de la Olimpiada, ¿sí? La represión que se da a partir del 2 de octubre, ¿sí? Donde participan pues, muchos factores sociales que nos va a determinar este espacio. Esta primera presentación es una foto que le tuve el privilegio de tomar al maestro en su estudio, en una visita que le desarrollé precisamente por la relación que yo tenía con Juan García Ponce, literaria, y me llevó a entrevistarlo, donde él generosamente aceptó. Puse Roger von Gunten, La travesía del color, precisamente a partir de que considero su obra esencialmente una travesía que va en función de no solamente la migración de Europa a México, que es su país, sino también esta travesía del color, que del cual hablaré un poco más adelante. Siguiente, por favor. ¿Sí? Siguiente imagen. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Sí, podemos poner la siguiente imagen. Está la imagen. Sí, está la imagen, Ángel. Está en mi cuenta. La están viendo las personas. Ah, ok. Es que no la veo yo cuál es la que está ahorita. Ahorita estás en la tercera, a ver, 9 pintores mexicanos, Galería Juan Martín. Me puedo regresar si quieres. A ver, es que yo no la veo. Hay un cuadro de 9 pintores. Hace rato sí la estaba viendo la imagen. Primero es la de 9 pintores, es una okay. Una portada en realidad. Está la imagen, la primera, la presentación de la portada. Así es. Sí, donde está la foto de von Gunten, y nos vamos a la siguiente imagen. ¿Esa ya la están viendo? Sí, así es. ¿Es un cuadro? Creo que estamos viendo la tercera, se brincaron una. No, esta es la primera, es la portada. Enseguida viene 9 pintores mexicanos, Galería Juan Martín. ¿Pasamos a la siguiente, Ángel? ¿O...? Hay una portada de un cuadro que está las huellas digitales de todos. Exacto, esa es de Juan García Ponce. ¿No? Ahí estamos. No, sí, es la anterior, Ingrid, la número 2. Es que la número. A ver, vamos a la número 2, por favor. Estoy en la número 2. Ok. Ok. La 2. Ok. Esta foto que nosotros estamos apreciando es una imagen de el libro 9 pintores mexicanos. Justamente
Esta se lo debemos a el querido también maestro Vicente Rojo. ¿Por qué? Porque hacia 1968 Juan García Ponce empezó a sufrir los efectos de la esclerosis múltiple. Y evidentemente esta enfermedad le hizo perder movilidad para poder escribir. Vicente Rojo, sabiendo que Juan no podía escribir, utilizó el diseño precisamente de las huellas digitales de los 9 pintores mexicanos que ahí se señalan para poder plasmar su huella. Pero independientemente de la cuestión motriz de Juan, evidentemente también hay un movimiento icónico que tiene que ver con la represión, el fichaje y esta represión de la que fueron objeto. Es muy importante señalar que en una entrevista que le realiza posteriormente al querido Roger von Gunther, este señalaba que en la presentación de Galería Juan Martín había policías, había agentes que estaban precisamente vigilando el reportaran el movimiento. Obviamente, esta generación tan trascendental del arte mexicano no solamente se evocó en la parte, digamos, del arte. Juan García Ponce también se da tiempo en 1968 a escribir un ensayo muy notable sobre Casimiro Castro. Quiero hacer una énfasis sobre Juan García Ponce. Él era un escritor, él era un literato que empezó haciendo obra de teatro, por el cual una obra muy importante que se llamó El canto de los grillos, viene a consagrarse definitivamente eso. Esto lo señalo porque Juan era un escritor, un novelista, ¿sí? Un ensayista, un hacedor de cuentos, pero con esa capacidad que tenía literaria, tenía la capacidad de mirar la obra no desde una perspectiva exclusivamente académica, academicista, que evidentemente tenía todo el rigor para hacerlo, sino justamente su escritura, su prosa, pudieron hacer un gran desarrollo, ¿sí? Vamos a ver ahora la imagen, la siguiente imagen, por favor. Es una fotografía, no sé si la podemos pasar, Ingrid. Perdón, Ángel, estamos... no sé qué está pasando porque estoy compartiendo y justo comentando lo que yo tengo enfrente, no es lo que ustedes están viendo, no sé por qué. Voy a pasarle la presentación a Yves para ver si él lo puede hacer, porque no está como atrasado en la línea, okay. No sé por qué. Entonces, no. Una disculpa para todos, vamos a tener que pasar a otro modo, no sé cómo compartir. A ver, Yves. Sí podemos. Necesitamos unos minutos en que le llegue la presentación. Porque efectivamente, no sé. Lo que veo no es lo que ustedes ven. Yo estoy hablando de la segunda foto, no sé si de la presentación, sí, que es... donde está Juan, donde ya... está con el maestro von Gunther. ¿Esa no la están viendo? ¿Cuál están viendo? Ahorita no están viendo nada porque te están viendo a ti. Porque okay. Corté el compartir la presentación. Ahorita lo puedo volver a intentar. Ya Yves está teniendo la presentación. No sé cómo va Iva. ¿Ya te llegó Iva? Sí.
¿Ya le llegó? ¿Ya le llegó, perdón? Ok, perdón, me llegó, pero me no abre ahorita. Le estoy pidiendo a Ingrid que me mande, me la envíe de nuevo. Si quieres, denme 2 segundos. Si quieres, Ingrid, también me la puedes mandar a mí, a ver si yo, cuál de los dos es más fácil, ¿no? Sí, lo que estoy haciendo es convertirlo en PDF para que sea más ligera, y voy a tratar de nuevo de compartirlo. Ya casi se convierte. Muchas gracias. Y también se las mando a ustedes. Ah, ok. Ajá. Hola, buenas tardes. Si gustan, bueno, aprovecho para comentar que las preguntas se pueden enviar también por Facebook Live. Están nuestros colegas de prensa con Daniel Delgado en Facebook Live para que hagan comentarios. Y también ahorita en el chat estoy viendo que hay varios. Sí, hay alguien que está hablando por ahí. Perdón, permítame tantito. A ver, ahora sí, voy a tratar de nuevo compartir, pero ahora con el PDF. A ver si ahora sí. ¿Quién está compartiendo la pantalla? Creo que tú. Sí. Voy a compartir la IF, ¿sale? Sale. Ok. No. No, no está funcionando. Si quieres, mándamela. Sí. Cuando reaccione mi computadora. Ahí va de nuevo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Muy bien. Ya está. Entonces vamos a... Estamos en la de la galería, Ángel. Retomamos, perdón. No, espérame que Ángel... No se te escucha. Ángel, no, no, tu micrófono. Muy bien. Estamos en la viendo la imagen precisamente de la Galería Juan Martín, en la presentación del libro. Este libro, como lo señalaba, y disculpen los problemas técnicos, fue diseñado por Vicente Rojo con fotografías de Héctor García.
Aquí pues está el maestro Roger von Gunten, aquí está Juan poniendo su huella digital, precisamente como lo señalaba, como viene. Cada uno de estos cuadros le fueron seleccionados por Juan García Ponce, que eran los... actualmente se exponen la exposición de pintores mexicanos en la exposición de Juan García Ponce, Carlos Monsiváis, y que evidentemente, bueno, pues la exhibición de estas pinturas, como evidentemente la publicación del libro, marcaron un parteaguas en la historia del arte mexicano, porque se considera por muchos artistas, incluyendo y críticos como la propia Tere del Conde, Berta Terracena y otras más, ¿no?, como una exposición toral. Vemos la siguiente imagen. Ok, esta es la obra que presenta von Gunten. Es una obra portentosa, es una obra cuya presencia es perturbadora y que evidentemente, como ya lo señalaba Esteban, hay un principio de un estado de inocencia que invariablemente se encuentra en la obra de maestro von Gunten. Siguiente, por favor. Esta es una fotografía de Héctor García, precisamente, con el maestro, que a mí me parece notable porque está entre los elementos, este contexto de la naturaleza, que fue para él pues un elemento fundamental. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Y vamos a ver lo que escribe Juan precisamente en este libro sobre Roger von Gunten. La imagen de la realidad hace que el arte de von Gunten nos propone está impregnada de erotismo, un erotismo que se manifiesta esencialmente como lucha de sexos. En él, la mujer es exaltada y juzgada, aparece como representación y encarnación de la belleza, como símbolo de la fuerza de la vida, y al mismo tiempo se nos muestra ignorante de los poderes, capaz de deformarlos y convertirlos en destrucción. Evidentemente, esta cita de Juan nos habla precisamente de esta fuerza que tiene, de esta contradicción aparente. Ya lo señalaba Esteban, Juan se ocupa mucho de la obra de von Gunten, precisamente no solamente en este escrito, sino a lo largo de toda su vida, en este ensayo también que aparece en La aparición de lo invisible, en este libro que se ocupa Juan García Ponce. Siguiente imagen. Aquí, bueno, pues vemos uno de los cuadros notables de maestro von Gunten, que va a utilizar precisamente para uno de los cuentos de Juan, que se llama Unión, ¿sí? Y que pues, evidentemente son dos desnudos que dan cuenta de ello. Siguiente imagen, por favor. Entonces, les decía, por favor, justamente esta cita de Juan nos habla un poco de la visión que tiene sobre la obra de von Gunten, que dice: pintar es un estado de inocencia, pintar con la difícil simplicidad del que cree solo lo que pintó lo que vio, aunque la imagen que nos ofrece resulta totalmente personal y diferente, tal como ocurre con los niños, es una de las grandes aspiraciones de todo artista. Sin embargo, la misma condición del artista es una condición opuesta a ese estado de inocencia natural. El arte en especial, el arte contemporáneo, es conciencia, sabiduría, recreación formal con pleno conocimiento de las exigencias que la misma época que nunca puede reducirse a una mera artesanía. Se aspira a algo más que quedarse en ella. Siguiente. Cuando un artista parece estarnos centrando en sus obras, la imagen original, el producto de su inocencia. Esta es la inocencia recuperada. Es la inocencia a la que se llega mediante un riguroso ejercicio de la voluntad creadora. Esto escribe Juan García Ponce. Y la palabra
si podríamos llamarla esencial dentro de la mirada de Juan en la obra del maestro von Gunten, es la inocencia. A mí me llamó mucho siempre la atención de esta noción de el pintar como los niños, el pintar con esta creatividad y esta forma tan natural, nos fuera precisamente una de las virtudes que Juan observara en la obra de Roger von Gunten. Siguiente imagen, por favor. Muy bien, aquí tenemos una imagen ya de la exposición que se tiene de Carlos Monsiváis, Juan García Ponce, Vasos Comunicantes en el Arte y la Literatura, aquí en la exposición en el Museo del Estanquillo. Quiero hablar un poco de esta exposición y de su conformación. Como ya lo señalaba, la mirada de Juan García Ponce es una mirada que fue capaz de agrupar a partir de la literatura, pero también de la crítica de arte, a todos los 9 pintores mexicanos, evidentemente, ¿sí? Incluyendo a su hermano, que es un notable artista, a Lila Carrillo, a Felgueres, a Corzas, a Gabriel Ramírez, pero también se exponen cuadros que tienen que ver con el universo de Juan García Ponce y de Carlos Monsiváis, pero sobre todo en la parte que tiene que ver con obras de José Luis Cuevas, de obras de Blady y sobre todo obras de von Gunten. Siguiente imagen, por favor. Aquí nosotros también tenemos otro cuadro donde tiene que ver con los cuadros que se exponen. Tenemos obras de Lilia Carrillo, tenemos obras también de Gabriel Macotela, se exponen obras precisamente de Hunter Gerzog, de Carlos Mérida. Y al final estamos observando la pintura, siguiente imagen por favor, que Juan García Ponce, ¿sí? Que, sobre Juan García Ponce que el maestro von Gunten realiza. Cuando yo le conversé a Ips que se estaba realizando esta exposición, precisamente entre Juan García Ponce y Carlos Monsiváis, él generosamente me puso en contacto con el maestro y Roger hizo este cuadro que es un homenaje a Juan García Ponce, que sea la aventura del más acá. Para nosotros fue muy importante la presencia del maestro Ponce, precisamente primero por ser uno de los artistas del núcleo llamado Duro de la Ruptura. Pero sobre todo por la cercanía, la amistad que durante décadas tuvieron ellos. Es decir, más allá de la exposición propiamente dicho, de la relación entre el artista y el crítico del arte o el literato, lo que prevaleció en ellos fue una amistad que llevó al maestro Roger von Gunten a hacer este cuadro que se llama, como lo señalo, La Aventura del Más Acá. Y hay una entrevista que tuve el privilegio de realizar al maestro hablando precisamente sobre su relación con Juan, que ahora si no la pasamos en vivo, porque no se escucharía el sonido, pero la vamos a dejar dentro del chat, la liga, con el Museo del Estanquillo, para que ustedes puedan escuchar el testimonio de viva voz del maestro von Gunten, en el cual señala precisamente la importancia de su relación afectiva con Juan, y precisamente que para hacer este cuadro tuvo una presencia cercana, y esto es a partir de la relectura de sus libros. Es decir, no fue a Juan visto como una memoria distante, sino fue una relación afectiva, ¿sí? En el cual la obra de von Gunten rinde un homenaje a Juan en este sentido. Nos podemos, voy a permitirme leer un poco la cita, un epígrafe de Juan García donde dice: el pintor nos hace ver lo que ordinariamente ignoramos y no somos capaces de descubrir sin su ayuda, porque ve con un amor desposegado, lo ve con un amor desposegado de todo sentido de posesión. Yo creo que la cita de Juan, precisamente la coloqué encima precisamente del cuadro de von Gunten, en la medida de que precisamente la obra de el entregarse a la materia, al color, a la travesía de la imagen que Roger von Gunten durante décadas ha logrado construir en esta nación que es suya, me lleva a mí pues a una relación
muy, muy sentida, y es un orgullo para mí, y lo cual le agradezco mucho a IPS que a partir de su intervención en este tan importante se tenga la presencia de Juan, pero sobre todo el arte del maestro Juan. Podemos observar que es un cuadro magnífico. Esta travesía, digamos, muy rápida de las obras de 9 pintores mexicanos, de la participación de Roger von Gunten en esta generación, espero que les haya dado un sentido de la vital presencia y la trascendencia de este gran artista para este país. Y pues disculpen ustedes un poco los problemas técnicos que una transmisión en vivo genera. Pues sería de mi parte todo y muchísimas gracias. Y hagamos preguntas. Muchas gracias, Abril. Yo quisiera agradecerles a los dos por dar este contexto y por dos presentaciones que a mí me parecieron no solo profesionales, sino muy amplias, y que hablan de la generación y de todo lo que se formó. Abro la pregunta como, o abro así con el panel, si alguien tiene alguna pregunta que quiere escribir. Si hay alguna duda. Yo, hay un punto también, si hay alguna duda. Si bien los 9 pintores fueron importantes, también creo que de esta experiencia. Yo, hay un punto también. Existieron varias galerías transformando. Si bien los 9 pintores fueron importantes, también creo que daban contexto a lo que estaba pasando en la escena del arte, ¿no? Hoy en México, más o menos, hay 1,500 galerías. Ya no hay críticos de arte. Muchos, ¿no? Y sí hay una deformación en la publicidad del arte. Esto me parece muy, muy dramático, porque... Te escucho muy mal. ¿Se escucha mejor ahí? Yo. Yo escuchaba bien, ahorita creo que te silenciaste. O sea, es decir, tienes tu micrófono apagado. Eso. Sí. No se escucha, perdón. No se escuchaba bien, un poco la... Perdón, Ips, no te escuchaba bien. Hablaba un poco sobre las galerías, pero se interrumpió mucho la conexión. ¿Cuál era la pregunta? Sí, no, más bien era decir así como... tú estabas hablando de la Galería Pris, estaba La Proteo, estaba Antonia Sousa, ¿no? La Pecanins, Juan Martín. Sí. Lo que quiero contextualizar es que toda esta serie de galerías, críticos, escritores, fueron lo que fueron dando una fuerza a la artística, ¿no? Pero como antes había un apoyo. Y todos estos pintores apoyaban también a los escenógrafos y al teatro y al cine. Y así había una comunidad artística. Efectivamente. De hecho, si me permite intervenir, esta galería, por ejemplo, este conjunto de galerías, este conjunto de creadores, pues fueron precisamente una generación muy notable. Por ejemplo, en el teatro, tú lo señalabas, está la presencia de Gurrola, ¿sí? Está también una película que se llama Los Bienamados, a partir de un cuento de Tajimara que Juan escribe y que Gurrola dirige, donde aparecen pues, Fernando García Ponce, Carlos Monsiváis en ello. Pero también la participación de las obras de teatro, por ejemplo, que se montaban en la Casa del Lago y cuyas escenografías eran realizadas tanto por Manuel Felgueres, Fernando García Ponce, como por tu propio padre. Entonces había precisamente esta relación entre escritores, entre cineastas, entre gente de teatro, por supuesto la traducción de las obras de Pierre Klossowski, ¿sí? Fueron muy importantes, y a partir de ello también tu padre, el maestro Roger von Gunten, para una exposición precisamente de una obra de teatro de Juan, 2 y 13, que se exhibe en la Casa del Lago, que fue una generación muy notable. Para nuestros escuchas, que esta generación es una casa precisamente en el lago de Chapultepec,
que dio confluencia a grandes escritores, a Salvador Elizondo, Juan Vicente Melo, evidentemente a Rosario Castellanos, a toda una generación que en ese momento coincidieron en este espacio, y que el trabajo creativo del artista de Roger von Gunten se vio en las escenografías y el trabajo creativo de Gurrola en el montaje de las obras de teatro. Yo creo que es una generación precisamente. Y también en la edición de los libros, porque también no solamente diseñaban las escenografías, sino evidentemente Vicente Rojo y tu padre, el maestro von Gunten, pues diseñaron las portadas de los libros, sobre todo los editados por Joaquín Ortiz. No sé si tú quieras hacer algún comentario. No, yo quería contar un poco la importancia de seguir haciendo crítica de arte y de seguir hablando claro, abiertamente del arte. Y mencionar también que muy bien, dentro de la generación de Ruptura, pues es una generación que ha crecido, o sea, a la que pertenecían muchos más pintores de los que a veces se habla, ¿no? Y tendríamos que hacer una gran investigación entre todos los periódicos y todo para poder juntar todos los nombres de los que estuvieron ahí. Claro. Yo, por lo que he escuchado en viva voz de todos los artistas que participaron, se considera un poco a quienes hayan participado en el Salón Independiente o en los salones independientes del 68, 69 y 70. Sí. Y eso, y hago, o sea, es un poco hacer un tributo, ¿no? De que es una generación más amplia, y a mí me parece muy importante hablar del arte mexicano en un escenario internacional, porque creo que se lo merece mucho. Uh-huh. Bueno, yo creo que en efecto, precisamente, es un poco lo que intenté decir al principio, ¿no? Debido a lo que pasa con la historia del arte, si me escuchan, ¿verdad? Lo que pasa con la historia del arte actualmente, que estamos analizando muchas cosas periféricas finalmente, ¿no? O sea, sí que son importantes también, como las galerías, etcétera, ¿no? Pero yo creo que sí hay que regresar un poco justamente a la idea de la obra misma, ¿no? Y yo creo que, hablando de Juan García Ponce, que fue, el uno de los señeros, ¿no?, de la crítica de esa época, pues era justamente una crítica basada en lo que veía, ¿no? Claro que también había problemas, ¿no? Es decir, finalmente eran los amigos de Juan, ¿no? Cuando hablas de otros pintores, pues era algunos quedaban fuera de del ámbito que consideraba Juan, ¿no? No sé si es interesante eso, y lo que decías también de la cuestión de las galerías, que había mucho, mucho menos galerías que las que hay actualmente en México, ¿no? So, ahorita ese ambiente que pudo existir en los 60s, 70s, pues para nada es el mismo, ¿no? Entonces, antes, cuando un escritor decía algo, pues tenía una repercusión mucho mayor, ¿no? Hablando de las obras de teatro, si piensa uno en Jodorowsky, la llegada de Jodorowsky en los 60s también, ¿no? Es decir, cuando hacía sus obras de teatro, ¿no? La ópera del orden, etcétera, pues evidentemente creaba un escándalo mucho mayor del que pudiera lograr ahorita. Yo creo que ahorita se perdería en la nada, ¿no? Un esfuerzo como el de Jodorowsky, ¿no? Y también, bueno, aunque parezca extraño, yo quisiera regresar a esta idea del surrealismo, ¿no? Porque normalmente la ruptura no tiene nada que ver con el surrealismo y no se estudian como si estuvieran compenetradas, pero sí hay que recordar que Leonora Carrington, Kathy Horna, ¿no? Bueno, Remedios Varo murió antes, ¿no? Pero Günter Gers, etcétera. Y sobre todo Leonora Carrington, ¿no?, estaban presentes en ese mundo, ¿no? Y se mezclaban con Jodorowsky, los de la ruptura, Leonora Carrington, aunque realmente no se identificaran. A mí me parece que es importante ver eso, ¿no? Y hablando de las galerías, justamente la famosa exposición internacional del surrealismo, ¿no? La Galería de Arte Mexicano, ¿no?, que estaba en la calle de Milán, ¿no? ¿Cómo pudo eso ser como un principio, ¿no?, de lo que fue la ruptura, aunque los de la ruptura en general no aceptan esa afiliación con el surrealismo, pero a nivel histórico, lo que hizo esa exposición sí fue de alguna manera empezar como a torcer pues el programa de los muralistas, a pesar de que Diego Rivera y Frida Kahlo hayan participado en esa exposición, que eso también es muy extraño, ¿no? Porque justamente el manifiesto para un arte independiente, siempre se me olvida el título, de Breton del 38, firmado con Trotsky, por Rivera, porque Trotsky no podía firmar, ¿por qué estaba presente Rivera ahí cuando de alguna manera lo que hacían Breton o Perret, ¿no?, Benjamin Perret, eran
En todo, no lo hacen directamente, pero ponen en causa la cuestión del arte político, ¿no? Finalmente, del arte al servicio de una idea, de una ideología, ¿no? Entonces, por ejemplo, tanto Breton como Perret defienden a Tamayo, ¿no? Y Tamayo, pues, sin duda es un precursor de la ruptura, ¿no? Y de nuevo regreso como con Gerso, aunque no fuera una o en galerías, ¿no? Gerso iba a la casa de Benjamin Perret, donde se reunían, y fue, yo creo que la raíz, ¿no? De lo que después sería la ruptura, ya cuando Cuevas escribe su famosa Cortina de Nopal, ¿no? Pero lo que con respecto a lo que dices, yo creo que sí tenía una mucho mayor influencia sobre el mundo artístico por el pequeño número de galerías y de gente que se interesaba por el arte en esa época, ¿no? En fin, ¿no? Es lo que podría decir ahorita, ¿no? Uh-huh. Y mira, a mí una de las razones de haberlos invitado a ustedes dos no es solo amistad, era porque me parecen dos personas que investigan, que saben escribir, pero que además es muy importante su labor de difusión, igual que la del instituto. Reiteradas gracias, pero yo creo que como público también tenemos que procurar ir un poquito más al fondo de lo que vemos, ¿no? Retomando aquí una pregunta que hace Víctor Máximo de cómo debe ser la formación de un crítico de arte, en mi opinión personal es viendo, y entre uno más vea, más lea, más escuche, más se forma, y también como espectador te empiezas a rodear de arte, y eso saca de ti una sensibilidad con la que te empiezas a relacionar, ¿no? A veces las críticas pueden ser un poco secas y no tienen por qué ser así, pero también es importante a veces hacer relación a la mitología y al todo, porque uno ve en un cuadro o en una imagen muchísimo más allá que, o sea, vamos, usando las sirenas, uno entiende, si sabes de la mitología, pues entiendes mucho más que si nada más ves una mujer con cola de pescado, ¿no? Como una figura estética. A mí eso me parece que es la formación de un crítico, ¿no? Y igual que como un artista, si se junta con el talento, entonces si el espectador junta con un poco de conocimiento y de sapiencia de otras cosas, se vuelve un muy buen crítico. Y eso deberíamos de serlo todos, no nada más consumir superficialmente. No sé qué opinan. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, de nuevo, ¿no? Yo siento que no vemos realmente la obra, ¿no? Que tenemos miedo, o sea, es decir, que no hay crítica por la formación en las universidades, que es mucho más histórica, que tiene mucho más que ver, como decía, ¿no? Sobre las circunstancias históricas, ¿no? Pero no se ve la obra, ¿no? Y se considera ya como algo arrebasado, no lo creo, ¿no? Y en efecto, ¿no? Lo que se llama tener ojo, pues solo viendo, ¿no? Muchas obras, ¿no? Finalmente, ¿no? En ese sentido, yo creo que también, bueno, tú como hijo de pintor, ¿no? También, ¿no? O sea, yo también, ¿no? O sea, es decir, es importante esa cuestión, pero a veces se habla como de una especie de don, ¿no? Finalmente, no es tanto un don, ¿no? Sino el en efecto, ¿no? El estar rodeado de pintura. Ahora, el problema también, ¿no? Con la crítica en México, yo creo que es muy difícil la crítica como tal, porque los pintores no aguantan que se les diga, y además, bueno, no sé si es bueno o no, ¿no? Pero la crítica, como se entiende realmente, de realmente condenar, digamos, ¿no? Un pintor como tal, creo que eso es imposible de hacer en este país, ¿no? Entonces no es tanto crítica, sino como explicación, digamos, ¿no? De lo que está, de lo que uno está viendo, yo diría, ¿no? ¿No? Sí, sí, hay que ser menos sentimentales en general. Un poquito, aunque también luego también los críticos se han equivocado, ¿no? Entonces a veces no, el valor de la crítica también se puede poner en entredicho, ¿no? Sí, sí. Yo quisiera nada más comentar, para mí evidentemente la solvencia del conocimiento del arte, el arte en sus etapas es muy importante, pero la capacidad de observar
que bueno, no es una novedad para el arte, pero pienso que hay una ausencia de la crítica del arte sustentada con un rigor también muy académico, ¿sí? Y que, digamos, estas nuevas redes que son tan benéficas, no estaríamos en este momento, también llaman a la banalidad, de alguna forma, al opinar sobre ciertas exposiciones, no porque no se tenga el derecho, pero que no se observa con exactitud o con profundidad lo que es el sentido del arte y la misión y la transmisión de que un artista nos pueda generar. Entonces, lo mismo un youtuber va a hacer una crítica sobre un producto o una campaña, lo mismo lo están tomando con el arte. Y pienso que lo que distinguía a estas grandes críticas de arte como Tere del Conde, el maestro Manrique, Berta Saracena, Raquel Tibol, el propio Juan García Ponce, era precisamente un rigor en el conocimiento del arte, pero también esa capacidad literaria, en el caso de Juan, de poderla transmitir, y en el caso también de Raquel Tibol, ¿no? Aún en su militancia, ¿no? Sobre la crítica del arte que pudiera tener, muy legítima para ella, también en toda esta trayectoria que tuvo. ¿Sí? Creo que el crítico de arte debe tener, evidentemente, una formación sólida académica, ver arte, pero también la honestidad de poder transmitir lo que verdaderamente una exposición o esencialmente un artista desea, ¿no? Y no sujetarse a un discurso de conveniencia. Esa es una opinión que yo tengo. Uh-huh. Sí, claro. La crítica debe de añadir, no destruir. Sí, yo creo que también es un parti pris ideológico, ¿no? O sea, es decir, cuando Breton escribía sobre los pintores que le parecían, ¿no? Correspondían al surrealismo, pues no escribía de cualquiera, había una se defendía una concepción del mundo, ¿no? Yo creo que también eso se ha perdido bastante, ¿no? También yo quisiera hablar de cómo. Es decir, las universidades son importantes también porque generan hasta cierto punto una suerte de hegemonía cultural, ¿no? Finalmente, a través de los comités, etcétera, etcétera, donde se privilegia, por ejemplo, ciertos tipos de discursos, ¿no? Yo creo que en México, por ejemplo, ahorita hay un regreso a celebrar el muralismo, ¿no? Porque durante mucho tiempo se sintió que la ruptura había opacado a los pintores del muralismo, y creo que eso viene de regreso, ¿no? Con todas las discusiones de que si el arte es nacional, político, ¿no? O no lo es, ¿no? También, entonces, finalmente, yo creo que actualmente son de actualidad estas discusiones que habíamos dejado en el pasado entre muralismo y ruptura, ¿no? Porque sí, también es una concepción del arte muy distinta, ¿no? No tanto el arte por el arte como tal, pero sí la idea de un arte, justamente como lo defendieron los miembros de la ruptura, que estuviera vertido solamente en el arte, ¿no? En hacer arte por el arte como tal, ¿no? Aunque también hay aspectos simbólicos, en particular en tu padre, que no son necesariamente únicamente formales, ¿no? Como en los abstractos, ¿no? Pero sí creo que es un debate que finalmente está todavía de actualidad y que va a regresar muy pronto, o sea, que sí está ligado con la política, evidentemente, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto, porque las voces de la universidad nos hacen creer que es así como se están discutiendo las cosas, pero siempre hay grupos de poder, ¿no? Que no dejan que otra voz, ¿no? Aparezca, ¿no? O sea, a pesar de que se han ya organizado muchas exposiciones, la de Pilar García en el MUAR, de Rojo, etcétera, yo creo que hay una especie de minimización de lo que fue la ruptura, en todo caso, ¿no? De lo que tuvo como consecuencia en lo que respecta a la apertura del país a la pintura extranjera, lo que estaba pasando en Nueva York, estaba en París, ¿no? Y que todavía existe esa pugna, digamos, ¿no? Y yo creo que, bueno, para mí es importante defender esa parte de artística, ¿no? O sea, que fue la de la ruptura, ¿no?
fue distinto con los surrealistas, ¿no? Los surrealistas estaban mucho más implicados, me parece, aunque yo creo que todos los miembros de la ruptura eran de izquierda, o sea, sin duda, ¿no? Pero no estaban implicados, ¿no? Políticamente, como si lo estuvieran los surrealistas, ¿no? O sea, los surrealistas intentaron formar parte bretón del Partido Comunista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dentro de la pintura sí era muy importante preservar la libertad del artista, ¿no? La imaginación, la poesía, ¿no? Finalmente, ¿no? Y yo creo que sí, pues a mí me parece, digo, claro que no, que se tiene que hacer una corriente que defienda esa postura, ¿no? A mí me parece, ¿no? Sin decir, bueno, soy el heredero de la ruptura, ¿no? Pero también dar voz a eso, ¿no? Oh, claro. ¿No? Uh-huh. Sí, y también pues, la presencia, digamos, de las influencias del surrealismo, precisamente como lo señala, ¿no? En la de Leonora Carrington y su participación en la revista, ¿no? En fin, es todo un historial y efectivamente se hay que abonar en los estudios más críticos que haya sobre la ruptura, que todavía no son lo suficientemente documentados, ¿no? Esa es una opinión. Uh-huh. No sé, ¿querían hablar alguien? ¿Alguien quería hablar? Sí, había Rafael, escuché que quería hacer una pregunta. No sé si Rafael quieras escribir tu pregunta directamente en el chat o tomar la palabra, no lo sé. Siento que sería interesante que varios del público, entre todos los que están, pudiéramos platicar ya a estas alturas de la discusión, si fuera posible. Entonces lo dejo como propuesta y me espero. En realidad las intervenciones son con preguntas o comentarios directos, no podemos, debido al tiempo y a la plataforma y la posible cacofonía si todos empezamos a hablar al mismo tiempo, no se puede hacer ese diálogo tan inmediato, ¿no? Que nos gustaría hacer como lo hacemos en la realidad real, no virtual. Entonces, si tienes un comentario concreto, Rafael, no dudes en hacerlo directamente. Y entre tanto que, digamos, decides cómo hacerlo, si hacerlo por voz o por texto, a mí me gustaría retomar una idea justamente que Esteban a mí mencionó. Me llamó mucho la atención de este hecho que sucede en México, que pasó el muralismo y luego hubo como realmente una apropiación de la palabra por parte de la ruptura y ahora está retomándose el muralismo. Es curioso porque acá en Francia en realidad nunca tomó la palabra la ruptura tal cual, ¿no? Digamos que hay realmente una predominancia de la apreciación del muralismo, del surrealismo, como arte mexicano, el arte mexicano. Y entonces, bueno, me gustaría saber un poco su opinión al respecto. De entrada también preguntarle si tienen alguna sugerencia para el público francés, quizá que esté escuchando, para poder seguir, poder conocer más sobre esta generación, ¿no? Si hay alguna sugerencia. Y también quizá mencionar... Bueno, un poco subrayar, digamos, esta línea de ruptura y de rebeldía, ¿no? Que en los años 50 era muy, muy clara, justo a partir de la publicación de Medio Siglo, ¿no? Y ya empieza a gestarse, ¿no? Entonces, un poco cuestionar, que nos compartan su visión sobre cuál es esa relación entre la rebeldía y la libertad de pluma o la libertad de pincel, ¿no? En particular de la generación de la ruptura. Que creo que como que no nos faltan elementos acá en Francia, a algunos, ¿no? Para poder apreciarlo, precisamente por esta predominancia del muralismo. Perdón, Rafael, si quieres, luego tomas la palabra. Gracias. Bueno, a ver, en mi caso, sí que voy a hablar de mi padre, por ejemplo. Mi padre, como pintor abstracto, ¿no? Yo creo que siempre tuvo, sí, una también es eso, ¿no? Es que la ruptura estaba hecha de varios pintores, ¿no? Entonces, yo creo que mi padre justamente pues fue le dio importancia a la pintura como tal, ¿no? A la posibilidad de hacer arte abstracto, ¿no? Fuera de todo sistema político, ¿no? Entonces, en ese sentido pues sí tenía pues esta posición con los muralistas. Ahora yo creo, no sé,
La cuestión de Francia, sí, no sé cómo esté realmente esta situación. Yo creo que sí, lo que pasa es que la universidad, ¿no? La universidad es de izquierda y es, pero de una izquierda finalmente militante, ¿no? Entonces tiene tiene que defender un programa de alguna manera, y eso yo creo que lo que ha pasado es justamente que se ha dividido, ¿no? Toda esta cuestión de los surrealistas, por un lado, que es fácil de neutralizar porque finalmente están en lo fantástico, los muralistas que se presentan desde las universidades, y pienso pues en gente como Rita Eder, ¿no? Renato González Mello, etcétera, etcétera, que finalmente también tienen un programa ideológico, ¿no? Vemos que pensamos que las universidades son objetivas, pero no es así, ¿no? Entonces, no sé a qué, cómo poder hacer entender. Yo creo que justamente el hacer este lazo con el surrealismo, aunque no sea tan evidente, y sobre todo con el primitivismo que mencioné de alguna manera, yo creo que sí es importante en el caso de von Gunten, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero sí hacer entender que los surrealistas no se mantuvieron aislados, ¿no? O sea, así se les presenta, como los surrealistas por un lado y los de la ruptura del otro, ¿no? Pero yo creo que una posibilidad sería justamente tejer más esos lazos, finalmente, que sea personal, hablar más de snob, hablar, etcétera, para que los europeos puedan como identificarse, ¿no? Y la cuestión, bueno, todo el papel que tuvo Palen justamente con la relación del expresionismo abstracto, ¿no? Y que en general tampoco sí se habla de esto, o sea, están los trabajos de Daniel Garza Usabiaga, ¿no? Pero pareciera que hay una resistencia, ¿no? A hacer ese lazo, ¿no? Ahorita es lo que se me ocurre, ¿no? Digamos, no sé, Aurelio, ¿qué pienses tú? Yo pienso que efectivamente ahora que se celebra el centenario del muralismo, hay todo un discurso, ¿no? en retomar este tema. Ahora, pienso que evidentemente la idea del muralismo, también hay que incluir el muralismo de Vladi, en las revoluciones y los elementos, y también el muralismo del maestro Felgueres, que evidentemente es un muralismo contrario al discurso nacionalista exacerbado de la primera etapa que tuvimos en el muralismo mexicano. ¿Por qué señalo esto? Porque la influencia, digamos, de Francia, de la estadía de Manuel Felgueres, lo llevó al desarrollo de un muralismo precisamente urbano, en el cual, en el cine de Tiana, ¿sí? Este mural de hierro que hizo, este mural del también del Deportivo Bahía, y en fin, varios murales que fueron y que están a lo largo de toda la Ciudad de México y de muchas partes nacionales y extranjeras, nos llevaron a una concepción de un nuevo muralismo. ¿Por qué lo señalo? Porque efectivamente, como lo señala Esteban, o sea, las universidades son finalmente quien va marcando a través de las líneas de investigación, pues, todo un discurso. Inclusive las últimas exposiciones que se hicieron en el MOAC, ¿no? Curadas por Cuauhtémoc Medina, que tenían que ver con disidencia, que tenían que ver con Vicente Rojo, pues fue sobre todo el Salón Independiente, que ya no hablamos un poco de ello también, ¿sí? Y todos estos antecedentes históricos que estaban en la pintura, pues dieron que también que el muralismo mexicano, digámoslo así, exacerbado de este nacionalismo, se concibiera que fuera el único muralismo, cuando no, existe otro muralismo también, ¿sí? Ahí está en el caso de Felgueres, pero que yo sí creo que, pues sí, tenemos que recuperar precisamente la importancia de la ruptura también en la concepción de esta naturaleza. Ahora, en mi opinión, Macay está desarrollando en Mérida, pues tiene un centro de documentación muy importante donde agrupa diversos materiales, tanto audiovisuales como los franceses puedan en línea quizás identificar algunos materiales
¿no? Que se han hecho, se hizo una exposición donde participé con, precisamente con el placer de la mirada de Juan García Ponce. Y pues yo sí creo que efectivamente, sí, en México en este momento, pues sí se tiene otra vez un discurso muy exacerbado sobre el moralismo, por supuesto. Pero se olvida también la importancia de esta generación de ruptura. Y como bien decía Esteban, pues la influencia de los surrealistas que se manifestó en muchas partes, ¿no? Y que no podemos disociar de las influencias que tuvieron. Vladi tuvo una influencia absolutamente surrealista, precisamente en esta revolución de los elementos que se encuentra y que pues él finalmente se le considera como parte precursora de esta ruptura. Bueno, y también el papel que tuvo Gamboa, ¿no? Justamente con las exposiciones. Primero la defensa de Bretón, de Tamayo, etcétera, y pues bueno, en la época la exposición en París, ¿no? Sobre el arte moderno y antiguo en México, no me acuerdo del título exacto, ¿no? Pero de Gamboa. Gamboa ahí sí tuvo una incidencia, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, la actitud, no se sabe tanto lo que escribió, que Bretón escribió sobre Tamayo, por ejemplo, ¿no? Para contraponerlo justamente a los muralistas. Yo creo que ese lazo del papel de Bretón, yo creo que para los franceses se podría acentuar, ¿no? Para entender qué es lo que pasó aquí, ¿no? Y por qué defendieron a Tamayo justamente como siendo un ejemplo de la pintura mexicana no política, ¿no? Eso fue el principio, digamos, ¿no? De lo que permitió la ruptura, ¿no? Entonces, claro que es ahí también, bueno, yo creo que también, o sea, es decir, los pintores de la ruptura querían pintar, ¿no? De forma individual, pero evidentemente que hay fuerzas ahí que utilizar, digo, todo el discurso sobre Sicre y etcétera, etcétera, pero bueno, yo creo que, o sea, en cuanto a la pregunta puntual de cómo interesar a los franceses o a los europeos, es justamente, yo creo que acentuar todos los lazos que hay con Europa, que es un poco lo que traté de hacer ahorita con Roger, ¿no? O sea, que sí hay relaciones con el expresionismo, sí hay relación con los surrealistas, ¿no? Cosas que no vemos aquí. Finalmente tenemos, yo creo que una visión bastante nacionalista de la ruptura, ¿no? A pesar de todo lo que significó de apertura al extranjero. Entonces, pues, yo creo que acentuando estas cuestiones, ¿no? Y para el público francés, no sé, realmente, digo, claro que Octavio Paz es el principio, ¿no? O sea, los privilegios de la vista, yo creo que Octavio Paz fue justamente este puente, ¿no? Entre el mundo anterior, ¿no? Del muralismo y el de la ruptura. Y es un Octavio Paz, siendo que es, bueno, siendo que fue amigo de Bretón, y siendo que fue muy, muy afín a la cultura europea, puede ser una manera de acercarse a la ruptura, ¿no? También, ¿no? Sí, bueno, por el momento sí, Octavio Paz yo creo que es, porque si no, bueno, están claros los trabajos de Rita Eder, ¿no? El desafío a la estabilidad, como editora, ¿no? Y el de Cuauhtémoc Medina, ¿no? Sobre la era de la discrepancia, etcétera, pero son quizás ya muy, pues, trabajos muy académicos, ¿no? Finalmente, ¿no? Para tratar de entrar así, de darse cuenta de lo que era la ruptura en ese momento, ¿no? ¿No? Sí. Yo veo que Rafael Segovia está tratando de tomar la palabra. Sí, así es. Y creo que es. Sería muy interesante poder escucharlo, porque también es alguien que desde su padre ha pertenecido también a esta grupo de escritores y críticos de arte, pero lo que no sé si lee mis mensajes, de que toma la voz, entonces, no sé cómo. Yo le acabo de escribir por el chat, así que Rafael, creo que el micrófono es tuyo. Hola, hola, buenas. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. Dejen que me encuadren. Pues bueno, yo me siento como totalmente inmerso en esta conversación y por eso me pareció que sería, pues, en lo que yo pueda participar. Me parece que, para empezar, les mandé una felicitación a todos ustedes porque me parece que realmente están en el meollo del asunto, en el centro del tema, que lo conocen al dedillo, ¿no? Y en ese sentido, pues comparto muchas de las cosas que han dicho, ¿no?
Me parece importante, por ejemplo, dentro de la discusión, pues volver un poco, bueno, para empezar, yo siento que sería importante tal vez hablar un poco más de la pintura de Von Gunther, efectivamente. Tal vez a mí no me corresponde hacer eso, pero como que veo que la discusión se ha orientado hacia el problema de la crítica, hacia el problema de la de las escuelas, de todo este tema, que es muy interesante e importante, pero yo, por ejemplo, si tratamos de localizar a Von Gunther necesariamente dentro del movimiento de ruptura, siento que él es como el diletante del movimiento de ruptura, justamente, ¿no? O sea, él es el que se escapa de las, para empezar, del pleito intelectual que existía en el movimiento de ruptura entre el muralismo y el arte contemporáneo, ¿no? Y también entre un formalismo y más bien una tendencia muy fuerte en ruptura hacia el arte abstracto, ¿no? Y Von Gunther justamente es el que no es abstracto de ninguno de ellos, ¿no? O uno de los pocos, porque por ahí hay otros pintores, entre ellos Toledo, que es un semifigurativo, digámoslo así, ¿no? Y hasta cierto punto tampoco sé si Toledo debería estar dentro de esa ruptura, pero bueno, lo está definitivamente y la marca, ¿no? Pero bueno, yo nada más quería comentar ese tema y tal vez sugerir que para avanzar un poco en la discusión, se hablara un poco de la imaginería de Von Gunther. A mí me parece muy interesante y ustedes deben tener muchísimo que decir al respecto. Entonces, pues ahí les dejo el tema. Y sí, pues obviamente Isra me conoce, ¿verdad? Porque somos amigos de toda la vida, somos como primos, ¿verdad? Y yo fui el hijastro de Juan García Ponce por 20 años, entonces lo conozco muy, muy bien, ¿no? Con Michel. Sí. Sí, cómo no. Y de Tomás Segovia, ¿verdad? Sí. Bueno, pues los dejo. Los sigo escuchando. Gracias. Yo, Ingrid, un poco en respuesta y si quieren para ir concluyendo, veo muchos aquí franco-mexicanos y mexico-franceses, ¿no? Entre esta Eunice, ahí está Sofía, ahí está la misma galería Especta, que ¿cómo ir acercando el arte mexicano fuera de México? Pues así, ¿no? También hay un alemán por ahí, hay gente de Viena, ¿no? Está Emilio Saiz, o sea, hay mucha gente. Yo creo que la única manera de sacar el arte de sus fronteras es irlo sacando. Y en ese sentido, pues es increíble que existan estos institutos de parte de Relaciones Exteriores que den cobijo a estas exposiciones. Es muy bueno que haya galerías y patrocinadores que están dispuestos a sufragar los gastos. Es excelente que haya escritores que queramos participar. Y a las condiciones actuales de la economía mundial y de cómo el arte se está volviendo una mercadotecnia, pues no hay que dejarlo, ¿no? Y es justo nuestra labor personal e individual de seguir empujando y empujando. Entonces, yo ¿qué más puedo decir más que la unión hace la fuerza esta vez, ¿no? Y que claro que vale la pena hablar por arte y hablar por la pintura y la música y todo, ¿no? Claro. Por mi parte, muchísimas gracias. Sí, a mí me daba miedo hablar de las ferias, ¿no? Justamente porque es delicado, ¿no? Porque a la vez es lo que asegura la vida de los artistas, ¿no? Finalmente, ¿no? Y se convierte de alguna manera en... Pero por otro lado hay un lado ya tan comercial, ¿no? Finalmente que es imposible no sentir cierto dolor, ¿no? Justamente frente a un espíritu como el de tu padre, ¿no? Que es que
que está dado por completo al arte, ¿no? Entonces, esa idea finalmente, porque ya no se nos vende la idea de que, ah, esto es una idea romántica, la del artista que se la pasa pintando solo, e inclusive las ideas de genio, la inspiración, etcétera, etcétera, que en tu padre yo creo que son muy importantes, yo creo que en el mío también, pero es hablando de la imaginería, etcétera, finalmente este mundo mítico, pero en su vida, o sea, para crear una obra como la que crearon los de La Ruptura, sí había que darte, digo, otros movimientos también, los expresionistas, pero quiero decir, todavía en esa época había realmente una creencia, verdaderamente un espíritu casi religioso con respecto al arte, ¿no? Uh-huh. Y, ¿no? Uh-huh. Y hay un lado también muy místico en los pintores, que aunque fueran ateos muchos, ¿no? O sea, es decir, hay una mística del arte propiamente, ¿no? De dar su vida a la pintura, ¿no? Yo creo que tu padre, uh-huh, pues es toda una búsqueda interna, ¿no? Y de ahí esa imaginería de sirenas, de mujeres, de la naturaleza, que finalmente pintaba o pinta todavía lo que es él, ¿no? Es una búsqueda finalmente. Sus huidas están en la pintura, en los barcos, ¿no? En los loros, en los pericos, etcétera, ¿no? Entonces hay una correspondencia finalmente entre la búsqueda interior y el arte, ¿no? Y el problema es que cuando se hace ya arte comercial, pues uno dice, pues voy a hacer esto para ver si pega, si es chicle y pega, y me venden en varios millones en una feria comercial, ¿no? Entonces, pues claro, pues no se puede criticar las ferias, ¿no? O sea, porque sería decir, bueno, pues un poco como lo hacía Breton, ¿no? O sea, no, que me acuerdo que le reprochó a Max Ernst, ¿no? De hecho, hubo un frío tremendo porque aceptó el premio de la Bienal de Venecia, ¿no? Entonces, bueno, también ahí hay una cesis que no se le puede pedir a los artistas. Los artistas tienen que vivir, pero encontrar, al menos defenderlo con la pluma, no lo sé, o con la pintura misma, ¿no? Esta postura, ¿no? Con respecto a lo que es, significa el arte, ¿no? Finalmente, antes de que se pierda, de que sea como muebles de Sarah Home, ¿no? Finalmente, ¿no? O sea, simplemente bienes de consumo que se pueden adquirir muy caros, pero finalmente simplemente bienes de consumo. No. Sí, yo estoy con... Que si bien es cierto, sí se ven cosas interesantes a veces en las ferias, pero sí pero también ha sido la concepción del público, ¿no? Y a veces es la ignorancia, estas ganas de no leer un poquito más, de no investigar un poquito más y nada más aceptar lo que en 20 segundos te dicen. Claro. Aplicado a cine un poquito, o sea, si antes veías las películas duraban 3 horas, luego 2 horas, había algunas hasta 10, ¿no? Y de repente llegaban a hacer un comercial de 30 segundos, pues ya era todo un reto. Y ahorita ya una plataforma te impone que tengas que decir algo en 10 segundos o 10 minutos. Ha cambiado completamente la narrativa. Claro. Pero es una defensa individual. No, y por ejemplo, también está todo el problema de la idea de cultura, ¿no? O sea, esta cuestión de la alta cultura y la baja cultura, y entonces también se identifica la alta cultura con la cuestión de las élites y con como si fuera una cosa despreciativa hacia el resto de los seres humanos, ¿no? Los que no tienen la cultura, ¿no? Pero en realidad eso significaba, ¿no? Que la gente que se dedicaba a la cultura finalmente era también una suerte de religión, ¿no? Es decir, no era cualquier cosa, ¿no? Era dedicar tu vida a leer, a escribir, a estar en los museos, etcétera, ¿no? Entonces, y en efecto, ahorita es como cultura chewing gum, ¿no? O sea, ¿no? Es finalmente, pues tienes a alguien que te explica que esto es arte y etcétera, etcétera, lo compras y pues finalmente ya no. Entonces bajó de un estado. A veces digo que el arte es aristocrático y me critican mucho, ¿no? Por eso, ¿no? Pero claro que es un nivel simbólico, ¿no? No quiero decir por ello. O sea, hay justamente, por ejemplo, la actitud de tu padre para regresar a tu padre, ¿no? O sea, como decía Rafael, ¿no? O sea, es decir, como nos pedía Rafael, o sea, yo creo que en esa forma de no aceptar el mundo, de dedicarse al arte, con lo difícil que eso es para los artistas, ¿no? Hay justamente una actitud aristocrática, entre comillas, claro que no me refiero a los aristócratas de carne y hueso, ¿no? Pero, es decir, esa creencia, esa como, pues, bueno, Castaneda fue importante, creo, para tu padre en algún momento, ¿no? Pero esta actitud del guerrero, ¿no? O sea, es decir, con respecto a lo que nos rodea, ¿no? Finalmente, ver el arte como una vía de salvación, de salida, ¿no? Y no solo como una de las múltiples cosas ahí
que tenemos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, aunque no haya ninguna relación formal entre mi padre y el tuyo, ¿no? Entre, digo, soy el hijo de Fernando García Ponce, para quien no lo sepa, ¿no? Pero sí había esta misma suerte de romanticismo, o sea, que ahorita se critica mucho, ¿no? De no, de simplemente no vivir para otra cosa más que para la pintura, ¿no? Y también todo lo que implicó en cuanto a abusos, ¿no? Porque claro, o sea, tanto tu padre como el mío, solo mi padre no tenía idea de lo que valía su obra, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Y no tenía idea ni siquiera, yo creo, que del valor del dinero mismo, ¿no? O sea, entonces, y no es, yo lo viví, no estoy tratando de crear una figura romántica del pintor, lo era realmente, ¿no? Y yo creo que tu padre también, ¿no? Y por eso todo lo que tuvo que vivir, ¿no? Y también por eso, pues esa dificultad, ¿no? De los artistas, de ese tipo de artistas de estar en el mundo, ¿no? Pero también de ahí el valor absoluto o el valor de la calidad de su arte, por una calidad así solo se logra implicándose al 100%, ¿no? Entonces, bueno, o sea, decías, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, como dices, ¿no? Yo creo que volver a esos valores que yo creo que desde la universidad, a veces con muy buenas intenciones, se tratan de, ¿no? O sea, de minimizar, ¿no? Finalmente, ¿no? O sea, romántico ya es casi un insulto, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando, pues, el romanticismo alemán, yo creo, ¿qué gente sabe de Novalis, de Hölderlin, de, ¿no? Finalmente, ¿no? O sea, de inclusive de Friedrich. Quizás conozcan a Friedrich, pero no lo que significa su pintura, ¿no? Entonces también, pues bueno, ¿no? O también, ese es otro problema, yo creo, claro que está los postulados del decolonialismo y del postcolonialismo son justos, pero cuando empiezas a atacar a los surrealistas y a los expresionistas, cuando ellos fueron los, digo, quizás de forma naif, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en la búsqueda, en lo que estaban buscando era un poco salir, justamente era una crítica, ¿no? Finalmente a todo este mundo comercial y en el que terminamos cayendo. Entonces también tener cuidado de cómo se critica a esos movimientos, de no confundir al enemigo, ¿no? El colonialista no es el expresionista y el surrealista, ¿no? Ellos al contrario, ¿no? O sea, la relación de Messier con Breton, etcétera. Entonces no amalgamar, ¿no? Todo eso, ¿no? Y ver el valor justamente de también el valor de rebeldía que tiene la individualidad, que no todo tiene que ser colectivo, ¿no? Como a veces los movimientos de izquierda muy radicales implican, ¿no? O sea, también hay una postura de izquierda en el individualismo. El individualismo no es necesariamente, no tiene que ser de derecha, ¿no? Porque hay una especie como de asimilación, y por eso, de hecho, a la ruptura se la tachó de derechista, ¿no? Yo puedo mostrar aquí algunos libros que me quedan, tengo todo Marx y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de que mi padre no leía tanto, pero quiero decir, no era gente de derecha, ¿no? Quizás los que trataron de instrumentalizar la ruptura lo eran, pero ellos no, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que defender la idea de que el individualismo también, como en tu padre, ¿no? Puede ser una forma de rebeldía y de cambiar el mundo, ¿no? Y la propia pintura sin mensaje ideológico. En fin, ¿no? Mira, yo nada más quería compartirles, no sé si están viendo ahí esta foto. Con Gurrola Michel, mi padre, y tu padre, ¿no? O sea, ¿no? Es un poquito, eran conversaciones acaloradas, ¿no? Pero eran discusiones a la vez muy respetuosas. Claro. Y a eso es así como a lo que deberíamos poder volver, ¿no? Como ahorita, hablar una plática abierta. Claro. Iva, me parece que Sofía quería decir algo. No sé si Sofía quiera tomar la palabra. Sofía. Dejó un mensaje. Okay. Sí, pues habla, Sofía. Ah, no se puede activar. Inténtalo. Ahí va.
Para quienes no conocen a Sofi e Ingrid fueron las museógrafas de la exposición, las que colocaron la, bueno, hicieron la museografía de todos los cuadros. Y la verdad, cuando vean las fotos, quedó muy, muy padre, porque hay mucha comunicación entre los cuadros. En el catálogo nada más hay las imágenes, pero si se meten ahí a Facebook todo y pueden ver el acomodo, da otro diálogo a la pintura también. Sí, comento que el catálogo hace, al principio del chat, Yves compartió la liga del catálogo. Lo voy a volver a compartir para quienes no lo vieron. Si quieren darse un buen viaje del imaginario de Roger, ahí está de nuevo y también lo compartiremos por Facebook Live. No sé, Sofi, ¿cómo vas? Creo que no puede conectarse. Ah, ahí va. No. Okay. Lo que esta exposición tiene interesante es que son 102 obras de 1954 hasta el 2019. Se empieza con un primer dibujito llamado Chivitos, hecho en Suiza, y termina con un poema vertical en rosado, hecho ya en México. Okay. También es interesante en una retrospectiva de cualquier pintor ver un poco cómo ha cambiado la pintura a lo largo de los años. Eso. Bueno, en lo que regresa Sofi, simplemente un pequeño recordatorio para todos aquellos que quieran visitar el Instituto Cultural y la exposición está hasta el 24 de marzo. Los horarios del instituto son de lunes a viernes, de 10 a 6 de la tarde, con una pausa a la 1 de la tarde, de 1 a 2. Y los sábados también estamos abiertos de 3 a 7 de la noche. Entrada libre. ¿Y con máscara o sin máscara todavía? Con máscara, seguimos las reglamentaciones del gobierno francés. Cuando el gobierno francés nos libere, nos desenmascaremos. Okay, creo que ya se volvió a conectar. Creo que ya se volvió a conectar, sí. No se puede desactivar. Bueno, aparentemente no puede, pero lo que quería decir, Sofía, es que muchas gracias por todo el tiempo y el espacio, y bueno, yo agrego que fue una excelente experiencia para ella, fue realmente una aventura para nosotras. Y también Rafael dice, me despido, pasado mañana veré a Roger y le platicaré de la excelente presentación. No sé si quieran agregar algo. Esteban, Ángel, Iva. ¿O alguna pregunta también? Yo nada más agradecer el privilegio de poder conversar con ustedes y que bueno, queda la inquietud siempre, ¿no? Y el reconocimiento a la obra tan portentosa y tan grandiosa y afectiva que le tengo y una admiración muy profunda a Roger von Gunten. Que es para mí, es un personaje muy importante en mi vida. Muchas gracias. Y qué privilegio poder hablar de él y también de Juan García Ponce y conversar e interactuar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Esteban, estás en mute. Esteban. Ya me escuchan.
Bueno, pues nada más eso. Muchísimas gracias, Yves, por invitarme. Muchas gracias a Ingrid, a Sofía, para organizar la exposición. Y pues realmente fue un poco, pues no sé, ahora sí que la sala objetivo, ¿no? Que nos volvió a juntar, ¿no? Y decir que realmente, pues los tengo muy presente en mi vida, ¿no? Que es algo, tanto la pintura de tu padre, ¿no? O sea, aunque yo soy un poco alejado de todo este medio, a veces me alejo, pero son gente que están muy cerca de mí, ¿no? Y y pues eso, ¿no? Decir desde la emoción, ¿no? Que me da muchísimo gusto que me hayas invitado aquí, ¿no? Y pensar también un poco que tú y Dylan, ¿no? Son, ahora que pienso que Dylan vive en la selva y tú en Suiza, ¿no? Es como si fueran esas dos partes de tu padre de las que hablé, ¿no? Y bueno, eso es, mucho cariño para tu papá, ¿no? Y gracias a todos, perdón, a los participantes también de estar con nosotros. Muchas gracias. Si me permiten el comercial para los que están en México, está la exposición en el Museo del Estanquillo hasta, me parece que finales de abril. Y hay también... 23 de abril, sí. Y pueden ver las cápsulas en la plataforma justa de la liga que se envió de Facebook del Museo del Estanquillo. La entrevista del maestro von Gunten y otras más. Okay. Gracias. Y también hay una en el SEX que está en Avenida Revolución y que pertenece a la Universidad Ibero. Y es el Centro Experimental de Pensamiento y Estética, si no me equivoco. Centro Experimental, si me lo sé. Y también van a abrir una en la Ibero de Santa Fe a partir de la próxima semana, en donde está esta pieza de Quetzalcóatl, que son 28 artistas mexicanos de tres generaciones. Hay rupturistas, está la generación del sándwich y después Centro de Experimentación y Pensamiento Crítico de la Ibero. Y el Quetzalcóatl está permanente en la Iberoamericana, y hay una exposición de dibujos también. Gracias. Y gracias, Ingrid, y gracias a todo el equipo. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes tres, a todos los escuchas, y bueno, sobre todo a la obra de Roger von Gunten, que nos permitió desplazarnos en alcobas y nos sigue haciendo soñar. hasta muy próximas, y no dejen de dejar sus comentarios, tanto en el Facebook como a nuestro correo es idemex@sre.gov.mx. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Thank you.